En una cárcel de Estados Unidos, los reclusos deben pagar para cubrir sus necesidades básicas dentro de la prisión. Un pantalón, por ejemplo, vale $9 y deben pagar 29 centavos de dólar por un rollo de papel higiénico. El sistema pagar para quedarse en la cárcel se ha extendido al continente europeo. En Holanda, una celda para dos personas cuesta hasta 200 euros al día. El plan pretende recaudar unos 11.680 euros por interno y por año, y para ello se les cobra a los que tienen dinero apenas ingresan. A los que no, cuando dispongan de un sueldo, se les cobrará el equivalente a 2 años de condena. Para no entorpecer la inserción social, los pagos pueden hacerse a plazos. En Dinamarca y Alemania también se utiliza esta modalidad de que el preso debe pagar con su trabajo el dinero que le costó a la sociedad reinsertarlo en ella.